Bueno, quiero hablar de Peñarol, de jugadores, ciertos jugadores. Van a ser varios. Empezamos con Maxi Olivera. Jugador criticado, desmerecido por momentos. Un lateral viejo para algunos. Pero es un tipo que su sector lo cierra. Hoy jugó como lo que es, un jugador con experiencia y un capitán dentro de la cancha. Marcó a todo el mundo, marcó con fuerza, pero a la vez limpio. Es un jugador que, la verdad, está viviendo una segunda juventud. Se está reconciliando con el hincha. Es joven, tiene 32 años. Es un jugador que fue agredido en la Copa. Miren el agujero que tiene Maxi ahí arriba. Fue frente a Rosario, amigos. Merece revancha. Está haciendo una gran Copa Maxi Olivera como capitán y como jugador. Como referente de este club. Se lo nota. Es parte importante, es querido, es respetado. Y bueno, se está reconciliando con su club y con su hinchada. Es lo bueno. Gran partido de Maxi Olivera a destacar. Muchas veces criticado, pero sigue callando bocas y como capitán de Peñarol se mete en semifinales de Copa. Los leo en comentarios. ¿Qué les pareció el partidazo de Maxi Olivera? Marcando a Gerson, a Wesley, a Varela, a Plata, a Arrascaeta, a todo el mundo marcó. Creo que no hubo un jugador de Flamengo que no se fuera marcado por Maxi Olivera. Los leo.